Sean todos bienvenidos a nuestra edición 537 de Uninorte TV, el primer programa universitario de la televisión paraguaya. Compartimos con ustedes nuevamente otro fin de semana, hoy sábado 13 de octubre del 2018. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, Katy, es un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Iniciamos recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, o escribirnos a info@uninorte.edu.py o visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py. Ahora les presentamos un avance del programa de hoy. El grupo vocal 2, conformado por los hermanos Jorge y Carlos Petengil, dúo representantes de la música paraguaya de trayectoria y de calidad indiscutible, presentaron su concierto en el escenario del Teatro Municipal de Asunción con grandes artistas nacionales. Y acompañando al dúo en esta noche inolvidable estuvo presente la soprano principal de Uninorte, Rebeca Ramendi, quien con su voz se encargó de deleitar al público con las interpretaciones de zarzuelas paraguayas y otras canciones. Nuestra compañera Luz Martínez participó de este gran concierto y conversó con los protagonistas sobre esta noche de fiesta y canto. Buenas noches, compañeras Belén, Katiuska y audiencia. Y es así, y les invitamos a todos a compartir con nosotras y disfrutar de este espectáculo de primer nivel. Es un evento que vinimos preparando con antelación, con mucho esmero y teniendo en cuenta que vamos a tener la presencia de Rebeca Ramendi, la primerísima soprano de la Uninorte, de la compañía de ópera de la Uninorte. Entonces estamos muy, muy contentos. La verdad estamos muy contentos y emocionados, y pareciera que es la primera vez que vamos a subir a un escenario. Y después de 3 años estamos volviendo, porque habíamos hecho un espectáculo aquí mismo en el Ignacio Apanes, homenajeándole a 3 grandes de nuestra música: Teodoro S. Mongelós, Carlos Miguel Jiménez y nuestro gran poeta también, Carlos Federico Avente, que hace mucho nos dejó a los 103 años. Bueno, estamos muy emocionados de poder regalar esta velada musical a Asunción, en donde vamos a escuchar repertorios muy conocidos del nuevo cancionero paraguayo, con nuestros héroes civiles de esa valiente época musical, el grupo vocal 2. A quienes quiero y admiro muchísimo desde esa época y me honran con su amistad. Por eso estoy aquí firme para poder dar este concierto. Muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para poder cantar esta noche y compartir con este estilo de música que yo también hago y extraño mucho. Y agradecida por el público que ya desde tempranas horas estaba haciendo cola para poder entrar al teatro, y que bueno, que Uninorte TV siempre diga presente a las actividades culturales. Música.
¿Hace cuánto tiempo está incursionando en el mundo de la música, señor? Y bueno, ya hace bastante tiempo, ya estamos ahora de salida, ¿sí? Porque nosotros iniciamos, comenzamos a contar desde el 71, que participamos, fuimos el primer número del Festival del Lago de Pacaraí. ¿Cómo se siente usted teniéndole a estos invitados especiales? Y la verdad que muy bien, porque compartimos mucho en estos días, porque tuvimos que ensayar bastante y realmente estamos muy contentos porque es un grupo muy interesante, estos soñadores del arte, y también lógicamente sabemos la trayectoria de Rebeca, ¿verdad? Que ella es la que impuso más o menos acá la zarzuela y además es nuestra soprano número uno. ¿Qué opinas acerca de que la Universidad del Norte esté apoyando a la cultura? El aporte que hizo la Universidad del Norte a la cultura desde sus inicios es el aporte más grande históricamente que el Paraguay haya recibido. Es algo maravilloso, es algo que no se puede calcular y lastimosamente no existen todavía planes dentro del gobierno a que se pueda hacer algo similar, y son tres compañías profesionales de ópera, ballet y orquesta que a pulmón están llevando adelante muchos desafíos culturales que han marcado un hito, sin duda, en la historia de la cultura paraguaya, gracias al mentor de todo esto, que es el doctor Juan Manuel Marcos, que siempre digo, es el gran mecenas de todos los músicos del Paraguay, ¿verdad? De los cantantes líricos que hemos formado y formamos parte de estas compañías. Bueno, creo que es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que la cultura es muy importante. La música es la que nos da la identidad a más de otras muchas cosas, pero yo creo que cuando uno escucha, y más cuando está afuera, la música paraguaya es como uno realmente se siente paraguayo. Yo creo que es potenciar la identidad de paraguayos, y yo creo que siempre eso es muy, muy oportuno para una universidad. Y que sigan eso, en ese camino, porque realmente eso va a ayudar a forjar a nuestros jóvenes, va a ayudar a forjar a nuevos músicos y va también a evolucionar con eso la música paraguaya. Bueno, un fuerte abrazo para mi querido amigo, el rector de la Universidad del Norte, Juan Manuel Marcos, que fue uno de nuestros principales autores dentro de lo que es el nuevo cancionero. Y ahí hicimos una gran amistad y a través del tiempo se mantiene eso, gracias a Dios. Y estamos siempre contando con su trabajo, también estamos pendientes de sus obras literarias, estamos participando. Entonces, para nosotros, el doctor Juan Manuel Marcos es una de las personalidades más resaltantes que tenemos en los últimos tiempos en Paraguay. Muchas gracias, Nech. No, gracias a ustedes y un abrazo para Juan Manuel y para que siga adelante la Universidad Uninorte.
Belén, te cuento que la Facultad de Estudios de Posgrado, la Asociación de Odontólogos Egresados y el Centro de Estudiantes de la Universidad del Norte se encuentran organizando el primer Simposio Internacional de Odontología, que va a ser realizado el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en el Hotel Sheraton. La promoción científica y competencia de pósters científicos evaluados por profesionales son uno de los objetivos principales de este importante encuentro multidisciplinario, y uno de los enfoques que tendrán en cuenta va a ser la estética bucal a cargo de expertos nacionales e internacionales. El doctor José Orella es el presidente de la Asociación de Odontólogos Egresados de Uninorte, y en la siguiente entrevista nos comenta que no solamente van a ser disertaciones en este simposio, sino también talleres y sorteos muy importantes. Estamos con José Orella, él es presidente de la Asociación de Odontólogos Egresados de la Universidad del Norte, y con él vamos a hablar de una primicia para todos ustedes, que es la realización del primer simposio internacional de odontología organizado por Uninorte. ¿Cómo estás, José? Todo bien, Katiuska. Muchas gracias por la invitación acá para poder comentarles a la gente sobre nuestro primer simposio internacional, que se va a llevar a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Sheraton Hotel Asunción. Bueno, contame un poco acerca de la organización de esto, quiénes son los involucrados principalmente, los que están detrás organizando este gran evento para todos los interesados. Y la organización está en esta ocasión a través de la dirección de posgrado, con la doctora Marité, que ella es la presidenta del simposio en sí. Después está la Asociación de Egresados y el Centro de Estudiantes de Odontología. Bueno, háblame un poco y también comentarle a la audiencia dónde va a ser este simposio y también cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de realizar este primer simposio internacional. El objetivo principal sería la promoción científica, ya que no solamente consta de charlas este simposio, sino también la competencia de póster científicos en el tema libre. Entonces nosotros le enviamos las invitaciones a todos los decanos de todas las facultades de odontología, y ellos participan con algunos con más de un póster incluso, y evaluado por un jurado neutral, vamos a decir. Por eso le invitamos a los decanos de varias facultades para que actúen como jurado. ¿Qué podés decirnos acerca de los invitados que van a estar disertando? Me contabas fuera de cámara que tenemos nacionales e internacionales también. Asimismo, tenemos 4 disertantes internacionales. Ellos son todos profesores en la Universidad de Bauru, profesores de posgrado, y además son speakers de diferentes marcas de productos odontológicos. ¿Cuáles son los temas principales que van a estar abarcando? ¿Tienen algún eje principal en el que van a girar? Es multidisciplinario, pero más nos basamos en la parte estética. Tenemos cosmética dental, cosmética orofacial y la parte de rehabilitación oral. Me comentabas también que van a haber sorteos. ¿Cuáles son esos sorteos que van? Sí, tenemos varios premios. Por ejemplo, uno de nuestros auspiciantes nos donó un sillón odontológico que se va a estar sorteando entre todos los presentes, así como también tenemos un viaje a un destino sorpresa, también gentileza a unos auspiciantes, y muchos premios sorpresas también. José, ya como egresado de la institución, ¿cuál es la importancia de la realización de un evento de esta magnitud para vos como egresado y también para los que están estudiando actualmente odontología? Este tipo de evento científico deja muy en alto el nombre de nuestra casa de estudio. Ese es nuestro principal objetivo, dejar cada vez más en alto nuestra casa de estudio. Estamos trabajando estos tres equipos juntos que te comenté, bajo el lema "Nuestra casa la hacemos grande nosotros". Entonces, este simposio abarca desde el primer año de la carrera hasta el último. Y también toda la parte de egresado. ¿Cómo es ese trabajo previo para organizar un evento de esta magnitud, y más que lo van a hacer en el Sheraton? Es algo sin precedentes, porque nosotros empezamos a trabajar así con charlas pequeñas que eran acá en el aula magna, cuando eso era todo mucho más fácil, pero ahora hacer en el Sheraton ya tiene un costo bastante elevado. Por eso trabajamos con todos estos oficiantes que son los que nos están ayudando, así como también nuestro estimado rector, el señor Juan Manuel Marcos. Y es un trabajo bastante arduo, por eso es un equipo bastante grande de personas. En cuanto a los disertantes que vienen desde otros países, ¿me podrías comentar acerca de quiénes son? ¿Podrías nombrarnos algunos? Sí. Y también decirnos de qué punto del mundo vienen. Los 4 vienen de Brasil. Está el doctor Fabio Lorenzoni, el doctor Rodrigo Ribeiro, Jean Manuel Mesomo. Bueno, en cuanto a lo que es la participación
¿Cómo tiene que hacer el alumno o el interesado para participar de este simposio? ¿Va a tener algún costo? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Dónde pueden adquirir más información también sobre este evento? Sí, nos pueden encontrar en el Facebook, ya sea en la página de la asociación o en la página del Centro de Estudiantes, y también van a estar inscribiendo acá los alumnos del último año. Tiene un costo de 120.000 guaraníes para estudiantes de toda la odontología de todas las facultades y también 150.000 para egresados de todas las facultades. ¿Cuál es el horario que están manejando para la realización del evento? Serían los dos días a horario completo, de 8 de la mañana a 18:30. Bueno, entonces está hecha la invitación. Vamos a repetirla nuevamente. Me gustaría que te dirijas a todos los que están viendo ahora el programa y les hagas una invitación personalizada para que vengan al simposio. Ok, les esperamos a todos los estudiantes y egresados de las tres casas de estudios que tenemos, o sea, las tres sedes, Asunción, Pedro Juan y Ciudad del Este, a este simposio. Y en el simposio, aparte de todos los sorteos y los super disertantes que tenemos, tenemos una gran sorpresa que se va a lanzar en el acto de clausura. José, te agradecemos muchísimo el tiempo y esperamos que este evento sea con el mejor y mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y le esperamos a ustedes también para que estén cubriendo esos días en el evento. Gracias, José. Muy buenos días a toda la audiencia de Uninorte TV. Les quiero hacer una cordial invitación para que nos sigan a través de la fanpage Hazme un sitio a tu lado. Es un programa radial que da los viernes de 10 a 12 de la noche con la conducción de la profesora Lita Pérez Cáceres, la profesora Beatriz Bocio y quien les habla, Verena Foix. El emblemático auditorio de Lambaú fue escenario de un importante seminario sobre psicología titulado Síntomas contemporáneos, psicosis, a cargo del psicoanalista argentino, el doctor Enrique Acuña. Este seminario fue auspiciado por Uninorte y en él participaron docentes, psicólogos, profesionales y público en general, quienes agradecieron a Uninorte el espacio y por sobre todo la difusión. Estamos en el auditorio de Lambaú de la Universidad del Norte con el disertante invitado, el doctor Enrique Acuña. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, gracias por la bienvenida a esta universidad y las antesalas de este curso que vamos a dar hoy sobre la psicosis. Doctor, ¿qué se siente venir varias veces ya al país para dar charlas sobre la psicología? Bueno, yo tengo un sentimiento especial por Paraguay porque nací acá muy cerca, en Corrientes, y mi primera lengua materna fue el guaraní, entonces tengo una sensibilidad con el sonido de la lengua materna, que es el guaraní, que hablaba mi padre. Y a partir del 2008, empecé a venir hace 10 años, fuimos creando un equipo de trabajo con profesionales, donde se encuentra Mara Bacheta, Hugo Espínola, el profesor Robespierre Milton Maidana. Fuimos trabajando de manera conjunta con las universidades y este grupo se llama Aparandú, en una red de asociaciones donde tratamos de transmitir lo que es el psicoanálisis y la vigencia de la aplicación, para qué sirve el psicoanálisis, cómo se puede aplicar. Me encuentro con el director de la carrera de psicología de la Universidad del Norte, el licenciado Robespierre Miltos. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenos días, Fátima. Es la verdad un gusto estar en el programa Uninorte TV, en este caso patrocinando un evento muy importante para la carrera de psicología.
cuyo lema en este caso es el psicoanálisis en relación a la psicosis. Un tema muy interesante, por cierto, para los alumnos y docentes de la carrera de psicología. Nos encontramos en este momento en el Salón Ambaú. Estamos justamente ante un seminario cuyo invitado es un renombrado psiquiatra, psicoanalista argentino, justamente que ha venido invitado por nosotros para poder realizar un seminario dirigido a los alumnos y docentes de la Universidad del Norte. El tema que va a tocar en este caso es el tema de la psicosis, un tema muy digamos importante dentro de la formación, porque los alumnos tienen que aprender en ese sentido a diferenciar los distintos tipos de enfermedades mentales existentes. Me encuentro con Lourdes Zanabria, ella es vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Carrera de Psicología. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Lourdes, contanos, ¿por qué es importante para ustedes como alumnos la realización de este seminario? Bueno, la importancia es muy grande para nosotros como alumnos de la Carrera de Psicología de Uninorte, porque nuestra carrera se enfoca mucho en lo que es el psicoanálisis. Nosotros nos recibimos como psicólogos generales con un enfoque psicoanalítico social. Entonces este tipo de seminarios es muy importante porque adquirimos bastantes conocimientos y también muchas veces los alumnos participan, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que los disertantes son personas con trayectoria, entonces nos aportan demasiadas experiencias, más que teoría, muchas experiencias, que el día de mañana nosotros como psicólogos podemos implementar también en la práctica. Muchas gracias, doctor, y les esperamos siempre. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad de llegar al público de Paraguay. Gracias a ustedes y agradezco al programa Uninorte TV por apoyar este evento. En el segmento médico de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, esta vez del colesterol.
Se trata de una sustancia cerosa muy parecida a la grasa que se encuentra distribuido en cada una de las células de todo nuestro cuerpo. Lo podemos dividir en dos, colesterol bueno y colesterol malo. Así es, Katiuska, y el colesterol malo representa varios riesgos a nuestra salud. Y la doctora Liliane Pedreira es la encargada de profundizar más sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre el colesterol con la doctora Liliane Pedreira. ¿Cómo estás, doctora? Todo bien, un gusto recibirte. Doctora, para empezar, ¿qué podrías decirnos sobre qué es el colesterol? Bueno, para empezar, el colesterol es un tipo de lípido, o sea, un tipo de grasa que nosotros tenemos presente en nuestra sangre, en el hígado, que está circulando sobre todo como una función de reserva de energía en nuestro cuerpo, ¿verdad? No pensemos solamente el colesterol como algo malo, algo que nosotros también tenemos como algo funcional en nuestro cuerpo. ¿Cuántos tipos de colesterol hay? Bueno, para empezar, cuando hablamos de tipo de colesterol, vamos a hablar más bien de transportadores del colesterol. Vamos a pensar en un vaso de agua. Cuando nosotros derramamos el aceite, podemos observar que el aceite está como flotando al agua. Bueno, es un poco parecido también con el colesterol. Entonces, para que el colesterol circule en nuestra sangre, tiene que tener un transportador. Entonces, de los transportadores principales tenemos lo que se nombra como colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, también llamado HDL, ¿verdad? Que al fin y al cabo esa nomenclatura no es tan adecuada, y luego vamos a ver por qué, ya que el LDL y el HDL cada uno cumple la función que le fue asignada. Doctora Liliane, ¿qué funciones cumple el colesterol en nuestro cuerpo? Entonces, como nosotros mencionamos, el colesterol no es algo netamente negativo, no es algo netamente malo, ¿verdad? Entonces, además de la función energética junto con los carbohidratos, el colesterol también cumple una función estructural. Nosotros tenemos el cuerpo que está hecho de células, ¿verdad? Y cada una de las células tiene lo que se llama membrana plasmática, donde van a pasar fluidos como iones, como el agua. Entonces, la membrana plasmática está formada por lípidos. Uno de ellos también es el colesterol, y el colesterol es lo que le da, digamos, la fluidez que tienen las membranas plasmáticas. Otra función también que cumple el colesterol es una función hormonal. El colesterol también es el precursor de algunas hormonas, como las hormonas sexuales, ¿verdad? Entonces, ese es otro papel importante que cumple en relación al metabolismo. Doctora, ¿de qué alimentos podemos obtener el colesterol? Bueno, tenemos varios tipos de alimentos, generalmente los alimentos que tienen origen animal, como carnes, ¿verdad? También algunos embutidos, pero también tenemos fuentes de colesterol, así llamado bueno, ¿verdad? El HDL, que está en gran cantidad en el pescado, por ejemplo, que es uno de los alimentos que son ricos en colesterol bueno, es el pescado. También podemos mencionar algunos frutos secos, algunas semillas, que también son muy ricos en un colesterol bueno, así categorizado. ¿Qué relación tiene el colesterol con la enfermedad cardiovascular? Bueno, entonces, cuando pensamos en colesterol, directamente pensamos también en infarto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el colesterol con el infarto? Bueno, lo que pasa es que el colesterol, así llamado malo, como estamos utilizando esa nomenclatura para que se pueda entender bien, es llamado LDL. Cuando se oxida, generalmente se suele depositar en las paredes de las arterias. Entonces, vamos a imaginar que tenemos como una pileta, ¿verdad? Que tiene un caño. Ese caño empieza de a poquito a obstruirse, ¿verdad? Es el colesterol que se está acumulando en esa arteria hasta que llega a un punto en que se queda totalmente obstruido y no puede pasar el agua. Entonces, es lo mismo lo que sucede también con las arterias. Con el depósito de ese tipo de colesterol, el LDL oxidado sobre todo, al depositarse ahí va a obstruir esa arteria, no va a fluir bien la sangre. ¿Y qué pasa? No me llega suficiente sangre al tejido del músculo cardíaco, y ese músculo cardíaco muere, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos como resultado de lo que es el infarto. Entonces, ¿por qué le decimos LDL malo? Porque generalmente el que está asociado a depositarse en las arterias. Pero también tenemos el que se llama bueno, ¿verdad? Que es el llamado HDL, que se denomina así bueno porque es uno de los transportadores que va a quitar ese colesterol que está ahí acumulado en las arterias y llevar de vuelta al hígado, ¿verdad? Pero recordando que no estaría bien utilizar en líneas generales esa nomenclatura, es nada más para que se pueda entender un poco mejor cómo es esa dinámica, ¿vale?
Doctora Giuliani, ¿cómo podemos saber si tenemos el colesterol alto? Bueno, generalmente es algo silencioso. Muchas veces el paciente no presentó ningún síntoma, pero en algunos pacientes puede, por ejemplo, estar relacionado con mareos, con dolores de cabeza. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen, digamos, mayor tendencia a tener el perfil lipídico alterado. Eso no quiere decir que una persona flaca tenga el colesterol totalmente normal. Eso no significa que con seguridad una persona flaca tiene el colesterol normal, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros deberíamos realizarnos un perfil lipídico, que además el colesterol también vamos a estar viendo cómo están nuestros triglicéridos, ¿verdad? Y ya que, como mencionamos, en la mayor parte de los casos es algo silencioso. ¿Se pueden contrarrestar los efectos negativos del colesterol? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, para mantener niveles normales de colesterol, sobre todo cuando pedimos un estudio de colesterol, que es el método de saber si está alterado o no, nosotros no pedimos solamente lo que es el colesterol total, pedimos otras fracciones. Además del HDL, LDL que estuvimos hablando, también está el VLDL, ¿verdad? El IDL. Entonces, hay varias fracciones de colesterol que nosotros podemos pedir para estar teniendo en cuenta cuánto estamos manteniendo cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vamos a tener una idea de cómo está el perfil de nuestro paciente. ¿Cómo puedo mantener mi perfil lipídico normal? Sobre todo a través de una buena alimentación, de ejercicio físico. Eso es lo más importante que el tratamiento no farmacológico. A veces nuestros pacientes solamente están enfocados en qué medicamento yo puedo tomar para bajar el colesterol y nos olvidamos que una de los pilares, una de las partes más importantes está la unión de la dieta con el ejercicio, ¿verdad? Pero también están otros tipos de medicamentos que nos van a ayudar a bajar el colesterol, ¿verdad? Entre ellos son las estatinas, pero obviamente son medicamentos que tienen una indicación bastante puntual, pacientes que tienen riesgo cardiovascular, por ejemplo, que el perfil está muy alterado, que hay riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Son pacientes que van a tener indicaciones para la utilización de ese tipo de medicamento. Y por supuesto, teniendo el seguimiento adecuado de su médico de cabecera, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, por tus recomendaciones y por recibirnos hoy aquí. Muchas gracias. No se muevan de ahí, que en breve seguimos con más de Uninorte TV. Ahora les presentamos a nuestra artista de la semana. Ella es Gisela Díaz, bailarina del elenco de ballet de Uninorte y además campeona mundial en fitness coreográfico. Gisela Díaz forma parte de la compañía de ballet de Uninorte, la más importante del país, desde los 13 años, donde ha desarrollado su potencial y destreza en la danza, lo cual le permitió ser campeona fitness coreográfico en los certámenes en los cuales se presentó en Perú y en República Dominicana. Ella nos habla acerca de su vida profesional y de todos sus logros durante una entrevista concedida a nuestra compañera Belén Vareiro y el material lo vemos completo a continuación. En el segmento artístico de hoy estamos con Gisela Díaz, quien es bailarina de la Universidad del Norte y también es campeona mundial de fitness coreográfico. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad también de hacer llegar quién soy y lo que hago, ¿verdad? Es realmente buenísimo que haya este segmento. También como paraguaya me siento súper querida y aparte aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, de contar un poco más de lo que yo soy. Cuéntanos también acerca de tu experiencia en el ballet de la Universidad del Norte, que seguro también fue un puntapié para poder iniciar en el fitness coreográfico. Siempre. Yo crecí dentro de la Uni Norte, ¿verdad? Yo me siento hija de la universidad, porque yo llegué cuando tenía apenas 13 años. Entonces yo me formé y soy quien soy como profesional en sí, gracias a la universidad. Yo creo que desde los 14 años yo ya tenía definido a dónde quería apuntar, ¿verdad? O al menos decir, yo soy paraguaya, pertenezco a la Uninorte, ahí me formé y ahora voy para nuevos horizontes, ¿verdad? Entonces, es como que siempre tuve ese focus de querer salir a representar a mi país. Entonces, ya desde muy pequeña
también dentro del ballet, ¿verdad? Dentro del campo del baile conseguí muchos logros importantes. Fui una de las representantes del país para ir al Youth American Grand Prix de Nueva York, que es una selección bastante complicada a nivel bailarinístico, ¿verdad? Pero también a partir de eso yo supe que yo podía confiar en mi persona, ¿verdad? Entonces los maestros aquí en la universidad siempre me prepararon mentalmente, físicamente y bueno, con todas las técnicas necesarias para ir triunfando capítulo por capítulo, ¿verdad? Como me dice la maestra Yasmín, por ejemplo, me dice, vive cada día, ¿verdad? Entonces, si hoy se me presenta una competencia dentro del ballet, yo sé que yo puedo estar preparada para enfrentarlo. Así fue que yo también dije, bueno, dentro del fitness, ¿qué necesito, verdad? Para ser una culturista, entre comillas. Y nada más era arriesgarme a tomar la dieta, la dieta bien, bien fuerte. Y nada, a creer en mí, verdad. Así como siempre creí dentro del baile, dentro del ballet, también creer que yo podía llegar lejos dentro del culturismo. Pero en el fitness coreográfico, ¿verdad? Era no sacarme la esencia y solo agregar un plus. ¿Encontraste siempre que haces un apoyo en la Universidad del Norte como una familia tuya más? Es mi familia. Uninorte es mi familia. Yo crecí en este lugar, entonces cualquier decisión que tome, lo tomo con mis padres, porque a la maestra Yasmín le llamo mamá, ¿verdad? Así también en su momento al maestro Manuel le llamaba papá. Yo crecí en este lugar, entonces sí, cuando necesito una decisión fuerte, como se dice, pregunto a mi familia, a Uninorte. Así que sí es necesario ese apoyo. También el apoyo de la universidad a un elenco de ballet. Bueno, totalmente. Yo creo que partiendo de ese punto, digo bien, la universidad creyó en mí, ¿verdad? Desde muy pequeña, mirar, yo digo con los ojos de la fe, en una niña, ¿verdad? Porque yo era una niña realmente cuando llegué a este lugar y siempre apostaron en mí y confiaron en mí y bueno, a la corta edad que tengo, tener el rango que tengo también dentro de la universidad, con los años de antigüedad que también llevo, es realmente muy importante y a veces como que me sorprendo, ¿verdad? Pero digo también que tengo que valorar eso cada día porque confiaron y apostaron y siempre apuestan a la juventud. Entonces eso es como que hay que aclarar, ¿verdad? Porque la Uninorte siempre apuesta por los jóvenes. Y justamente algo muy novedoso, el fitness coreográfico. Cuéntanos en qué consiste esto. Bueno, el fitness coreográfico combina mucho lo que es baile, sería destreza física, fuerza, potencia, elasticidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo también tiene un round, como se dice, físico, en donde muestra un poquito más el tono muscular, el trabajo muscular, las definiciones musculares que si bien no son en un parámetro muy, vamos a decir, aumentado en el fitness, ¿verdad? Sería como una línea más linda, más limpia, es una, en mi caso una bailarina, en otros casos una acróbata, ¿verdad? Que se, vamos a decir, se incluyen dentro de lo que sería el físico-culturismo, pero se basan más que nada en ser atletas, ¿verdad? Que también pueden ser culturistas. Coméntanos en qué país fue la competencia y cómo fue ese proceso de selección. Wow. Bueno, primero fue en República Dominicana, en Santo Domingo, y el proceso bastante complicado y largo, porque primeramente fui campeona sudamericana en Perú, ¿verdad? Y a partir de eso me animé a más cosas, me animé a nuevos proyectos, ¿verdad? También a nuevos horizontes, por decirlo así.
y me llevó un año entero de preparación, más que nada mental, ¿verdad? Saber que vos tenés toda la mochila de tu país, ¿verdad? En los hombros. Yo no le llamo tanto en los hombros, lo digo en el pecho, porque uno sueña, anhela con escuchar el himno nacional, anhela ver la bandera ahí flameando. Entonces, bueno, es más que nada eso, preparación mental y un corazón bastante fuerte también para aguantar cualquier circunstancia que se presente. Muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos en todos tus futuros proyectos. Muchas gracias, gracias a ustedes y bueno, a todos los jóvenes les animo a que crean, a que sueñen y a que, bueno, así como se tiene fe, hay que actuar dentro de la fe. Así que, acción. Ustedes no se muevan, que seguimos con más de Uninorte TV. Estamos llegando a la parte final y por supuesto no podemos irnos sin agradecer a las marcas que nos acompañan cada sábado, a Martinique Boutique por las prendas, a Tania Chamorro por maquillarnos y a Pagoda Accesorios por los accesorios. Belén, nosotras nos despedimos y lo hacemos con el concierto ofrecido por el dúo Vocal 2, donde participaron también la soprano principal de Uninorte, Rebeca Ramendi, Soñadores del Arte y Ballet Niemitu de Itagua. El público vibró con un exclusivo repertorio de las mejores músicas del nuevo cancionero paraguayo, Lo Nuevo de Vocal 2, piezas de zarzuelas, entre otros. Nos encontramos con ustedes el próximo fin de semana, pero no se olviden de sintonizar el programa Hazme un sitio a tu lado todos los viernes a partir de las 10 de la noche hasta la medianoche por Radio Ñandutí 1020 AM. También pueden seguir la transmisión en vivo por la fanpage Hazme un sitio a tu lado en Facebook. Hasta el próximo fin de semana. We'll be right back.